en la Plaza de la Victoria. Yo siempre digo la Plaza de la Victoria, aunque no la Plaza España. A lo mejor se enfadan porque digo la Plaza España, pero para mí siempre será la Plaza de la Victoria. Las actividades primitivas canarias es una referencia a la antigüedad de las personas canarias, que fue lo que me encargaron precisamente para mí, porque ha sido, sobre todo al principio, fue un poco discutido, porque me decían, dice, oh, los canarios no somos así y tal. Digo, bueno, las generaciones de ahora, por suerte no somos así, pero estas las he conocido yo, que tengo 80 y pico años ahora. Cuando yo tenía 20 o 20 y pico años las he conocido en Las Palmas y en el campo. Era la idiosincrasia canaria que había, sobre todo, más que nada, con la cosa de la posguerra, que había poco dinero. Había personas que no tenían ni para casi para vestirse ni para comer, que iban con alpargatas, que le llamaban, ¿no? Hasta descalzo los veía yo muchas veces, y bien vestido y descalzo. Y decía, esto no sé cuándo terminará, pero bueno, por suerte terminó y hoy vivimos como hacemos y como estamos. Pero esto precisamente hace recordar esa época. Hombre, para mí ha sido el monumento más importante que he hecho. He hecho algunos de mármol que han sido más trabajosos, a lo mejor, para hacer las esculturas y eso, porque tengo monumentos con esculturas de 4 metros de mármol Carrara, eso es muy duro. Pero en principio este fue el primer gran monumento y es el que se lo debo todo, ¿no ves? Porque detrás de este vinieron los 11 que tengo aquí en las islas. Sí, yo tardé en hacer el monumento, tardé un año y 3 meses. Es decir, que se terminó en el 77, pues en el 76 debía cargarse. Esto representa, estaba Ortiz Bió de alcalde en Las Palmas. Había hecho una exposición que había organizado el Cabildo de Las Palmas mía, después de haber estado en París y haber venido para arreglar los asuntos de mi padre, y ya con intención de marcharme otra vez para París, pero hice una exposición, primero en la Casa Colón, que tuvo mucho éxito, se vendió toda la obra, porque Juan Rodríguez de Oreste, el que fue antiguo alcalde de Las Palmas, me hizo unas críticas, era un hombre muy culto y se dedicaba mucho a hablar de la cultura y demás en esa época, y en la época de Franco, en realidad. Y entonces se organizó otra gran exposición en donde está lo que hoy es el SICA. Lo que hoy es el SICA era en un hotel que había despropiado la Caja de Ahorro. Y entonces tenía un comedor con unos... A mí lo más que me admiró fue el piso de granito que tenía el comedor aquel negro. Y entonces se me animó a hacer la exposición ahí. Se hizo una exposición muy importante y fue a verla precisamente el concejal de Parque y Jardines, que es Hugo Gómez de Oreste, y entonces me comentó, él me compró 2 o 3 esculturas que estaban en la casa Cho Zacarías, que él tenía en San Mateo, una casa de museo, y era un canariólogo que le gustaba mucho, y entonces tengo entendido, según me ha explicado él, que aquí se había hecho la rotonda esta, ¿sabes? Y quería poner una obra de César Manrique, un móvil de esos que tiene él en César Manrique. Pero este hombre, al ser, como te digo, un gran canariólogo, le gustaban mucho las cosas canarias y tal, y al ver la exposición que yo había hecho tan importante, entonces me comentó, dice, Montur, tenemos la Plaza de la Victoria, y usted no podría hacer un proyecto o algo, pero referente a Canarias, referente a la cosa canaria antigua y tal, canaria. Y digo, bueno, yo lo intento, ¿no? Oficialmente hice lo que está ahí, y ahí empezó la cosa, porque entonces ya él, por lo visto, se lo comentó al alcalde y demás, ¿no? Y
dice, aquí no se pone lo de César Manrique, aquí se va a hacer esto que está hecho. Y entonces pues se hizo todos los trámites necesarios y demás. Y ya hice la maqueta, era lo que te digo que hice en barro para que la vieran ellos, entonces es eso exacto lo que estaba ahí, lo que está. Entonces pues yo hice todos los planos, se aprobó, el ayuntamiento se pasó todo en limpio y entonces se aprobó para que lo hiciera. Y entonces ya empezó, yo hice todo el cálculo de la piedra que hacía falta, todo, porque todos los cálculos y dirección de las obras mías, todos son míos. No intervienen arquitectos del ayuntamiento ni nada. Esta piedra se extrajo en el Pinar de Tamadao, porque antes, hoy en día a lo mejor no habría que pedir un permiso especial. Bueno, en su época también se pidió, pero era más fácil, porque hoy Tamadaba pertenece al Cabildo, la Casa Forestal de Tamadaba, ahí fue donde se extrajo. En mi taller hacía en bruto las esculturas, y entonces cuando ya tenía yo devastadas las esculturas, en bruto, pues entonces ya me iba al sitio, por ejemplo, aquí precisamente, y entonces mientras se iba preparando la cimentación y demás, los cimientos, ¿verdad? Esta estaba montada sobre una plancha de 100 metros cuadrados, de 60 centímetros de espesor, porque esto es arena, aquí todos estamos sobre arena, y entonces para que se tenía que bajara todo parejo. Y entonces, mientras preparaban eso, yo empecé a devastar la parte de atrás de las esculturas, que es lo que no devastaba en mi taller, porque yo la tendía las piedras en el suelo y tenía tres caras para trabajarla, y la parte que se quedaba en el suelo es la que luego devastaba aquí, que era la parte de la espalda. Y mientras montaba después el monumento, se empezó ya a preparar toda la cimentación, se preparó todo, mientras yo iba haciendo eso. Y entonces ya se fue montando todo el monumento en bruto, y ya se puso los andamios todos rodeando la obra, ¿no? Rodeando la obra, y yo empecé a trabajar desde arriba, y cuando llegué abajo, pues, era en el año 77 y se acabó. Hay todo un montaje como ese monumento, porque está en grande, que no se puede hacer de una pieza sola, pero la red está hecha. Es decir, que se montó la piedra en bruto, entonces ya yo ya tallé la red sobre el sitio. No sé si se fija que toda la base está toda llena de unas rayas, y todas esas rayas las hice yo a mano, no era natural de la piedra, sino que después de montado todo el monumento, yo fui dándole forma a la base y con las rayas esas, le fui sacando las líneas. Pero había mucha gente que decía que esto era una obra muy importante, y que como yo todavía era joven, en realidad, para hacer un culto de esto, pues decía, no, eso no lo va a hacer. Y sobre todo sabiendo que no había intervenido ni arquitectos del ayuntamiento ni nadie, que no, todo proyecto mío y todo mío. Hombre, a mí francamente me gusta más que antes, porque le ha dado más empaque al monumento, más grandiosidad todavía, y sobre todo que la gente pueda acercarse a verla y disfrutar de ella, porque antes pasaba con los coches y mucha gente ni se enteraba de que estaba el monumento, pero ahora me supongo que el que no se entera porque debe tener los ojos tapados. Es como un símbolo de su canallariedad, más aún todavía. El que los equipos representativos de diferentes deportes vengan a celebrar sus éxitos aquí a esta plaza, ¿no? Es un estímulo, creo, a mí por lo menos es muy gratificante. Y ahí está.